más de 650 millones de pesos en multas para las empresas mexicanas de competencia federal por incumplimiento de la normatividad ambiental, ha aplicado en 2013 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, señaló su titular, Francisco Moreno Merino. En lo que va de este semestre, son más de 650 millones de pesos. Moreno Merino refirió que es el mal manejo de los recursos naturales la principal causa de estas sanciones, como se ha determinado mediante el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Desecho de agua, productos tóxicos, mal manejo de la energía eléctrica y mal manejo de los recursos maderables. Actualmente, 17 empresas de competencia federal en Michoacán están certificadas. Se espera que el creciente interés de los empresarios por el cuidado de la naturaleza permita incrementar estas cifras. La idea es que para el 2017 podamos llegar al nivel del 60 o 70%. Moreno Merino entregó a Grupo Papelero Escribe y a la Planta y Central Geométrica Los Azufres de la Comisión Federal de Electricidad certificados de industria limpia y al Aeropuerto de Morelia de calidad ambiental, lo que muestra los esfuerzos por proteger los recursos naturales. Y es un orgullo también para nosotros, por todo el proceso que implicó otorgar el certificado a Comisión Federal de Electricidad, Campo Geotérmico Los Azufres y Central Geotermoeléctrica Los Azufres. Se presenta con nosotros a recoger su certificado el ingeniero Raúl Maya González, gerente del proyecto termoeléctrico. Bienvenidos. El PNA, instituido en 1997, audita industrias de alto riesgo, comercios, servicios, instalaciones turísticas, municipios y pequeñas y medianas empresas. Expiden los certificados Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística. 40 empresas e industrias michoacanas cuentan con algún distintivo ambiental. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.